Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Infolaceras TV. Llegamos al último día de esta última semana completa del año, claro. La semana próxima, el lunes, todavía corresponderá a este 2012, pero no será semana completa. Esta semana que fue corta, que no hubo muchas cuestiones por allí para analizar, muchas informaciones, pero sí. Algunas cosas que nos fueron quedando y que estuvieron pasando en las últimas horas que fueron de relevancia, y nosotros de eso vamos a estar hablando en nuestro programa de la jornada de hoy. Los invitamos a que se queden, a que disfruten de un programa en el cual vamos a tener informaciones variadas, deportivas, en fin, de varios temas que les proponemos empezar a ver a continuación. El círculo de amigos del hospital Dr. Pedro Rosarena hizo entrega de un monitor multiparamétrico. Además, se disputaron partidos del fútbol infantil. Este fin de semana se definen los campeonatos. Dialogamos con Lalo Podestá, el humorista, estuvo de visita en nuestra ciudad. Como cada viernes, les traemos la agenda deportiva. Y tenemos para cerrar nuestro programa algo de buena música. Bueno, como ustedes vieron, es mucha la información que tenemos para compartir con ustedes. Son muchos los temas que tenemos que ver, que tenemos que analizar. Es por eso que rápidamente vamos a comenzar, si les parece, escuchando la palabra del ingeniero Fernando Sigampa. Él fue el encargado de colocar en la jornada de ayer un monitor multiparamétrico en el shock room, en la sala de shock del Hospital Municipal Dr. Pedro Rosarena. Un equipamiento que llega gracias a la colaboración constante del círculo de amigos del hospital. Esto ocurrió en la mañana de ayer jueves, por supuesto, en el hospital. Nosotros dialogamos con el ingeniero a cargo de la empresa comercializadora de este producto. Fernando, bienvenido a General Laceras. Te escuchábamos que decías la primera vez que andabas por acá. Sí, la verdad que sí. Fue un lindo viaje a traer el equipamiento este, que está más que acorde a las exigencias de hoy en día en lo que es salud. Bueno, contanos puntualmente qué es lo que trajeron. Es un monitor multiparamétrico de 8 pulgadas, touchscreen, que tiene los parámetros básicos, oximetría de pulso, SG, presión no invasiva y canales de temperatura. ¿Qué significa esto? Que tiene todo lo necesario para abordar a una persona en una emergencia. O sea, el hospital pasa a tener algo que ante una emergencia tiene todo lo mínimo indispensable para poder atender una emergencia. Es un aparato elemental, digamos, a la hora de hablar de emergencia. Básico, porque esto le da herramientas al profesional médico de poder trabajar con total tranquilidad. Bueno, vimos también que trajeron algunos regalitos. Sí, hay cosas que tratamos de hacer con las instituciones, como la institución de los amigos acá de Las Heras, que hace a que uno haga también un esfuerzo conjunto para que estén más cómodos, y son formas de vincularse con la gente, de conocer y bueno, y que entiendan que nosotros estamos también al lado de ellos. Nos contaban ustedes, no solo venden equipos, sino también se encargan de, bueno, repararlos, dar asistencia a las instituciones de salud. Sí, la empresa nuestra arranca desde el servicio técnico, y eso hace que le demos mucha importancia al postventa. Desde mandar a los técnicos, que los ingenieros estén presentes, o sea, darle una presencia al producto, no solamente una vez vendido, sino el después, estar a cargo muy del equipo y que la gente sienta que no es que le vendieron un equipo, sino que le vendieron una solución, y que es a lo largo de la vida útil del equipo. Por lo que decía, este es un equipo que, cuidándolo como se debe, es un equipo duradero. Sí. Aparte, la empresa toma la premisa de dar 2 años de garantía, que sí, que significa confiabilidad y que hace que uno trabaja tranquilo también con lo que vende. Así que son equipos que, si los cuidan como cuidaron el anterior equipo acá, va a durar mucho. Y felicitamos a la gente del círculo, con quienes estuvimos hablando
y tenemos una nota realmente muy pero muy interesante más adelante para compartir con ellos. Una inversión alrededor de 20 mil pesos costó este monitor, así que para ellos que siempre están trabajando tanto y tan bien, van desde aquí nuestros saludos y nuestras felicitaciones, nuestro agradecimiento. También porque, esperemos que no, pero nadie está exento de tener que ir al hospital y de tener que utilizar algún equipamiento de estos. Así que muchas gracias para toda la gente del Círculo de Amigos. Nos vamos a la pausa y enseguida regresamos. Del ámbito nacional, Cristina, lo que se vio fue una versión decadente de otros momentos históricos del país. La presidenta fustigó los hechos violentos de la semana pasada en el Gran Buenos Aires y otras ciudades y enfatizó que hay sectores que al no poder conciliar con los votos toman estas actitudes. La jefa de Estado atribuyó los hechos ocurridos la semana pasada a la articulación de sectores gremiales y políticos, al tiempo que reflexionó que hay sectores que tienen prácticas que, al no poder conciliar con los votos, tienen este tipo de actitudes que son negativas para el país, dijo. También del ámbito nacional, la canasta de los jubilados aumentó casi 30% y ya vale el doble que la mínima. Según la Defensoría de la Tercera Edad, el valor de un conjunto de bienes y servicios básicos llegó a los 3.973 pesos con 31 centavos en diciembre. El número estimado duplica la jubilación mínima de 1.879 pesos con 67 centavos que percibe un adulto mayor. La entidad que conduce Eugenio Semino dijo que la brecha entre ingresos y precios es aplicable solo a aquellos jubilados que viven solos. Si se trata de un matrimonio, se reduce esta diferencia porque algunos gastos no se duplican.